Hey, parceros, ¿cómo están todos? ¿Bien o qué? Bueno, el día de hoy hay que empezarlo de una manera especial, de una manera diferente. No sé si alcanzan a ver ese hermoso sol que está haciendo la mañana de hoy. ¿Qué les comento? Me dirijo al sitio emblemático de grabaciones, a la cancha. El Tangón, ahí vamos. Se supone que el partido empezaba a las 7, ¿no? Pero la verdad es que los profesores la mayoría de veces ponen la hora del partido tipo media hora antes para que los pelados lleguen con suficiente tiempo, para que vayan con buena anticipación y bueno, no hayan problemas de ciudad, se perdieron por W, que porque llegaron tarde, que todo ese tipo de cosas que a veces pueden suceder. Pero quieto ahí, quieto ahí. Háblele a la cámara. Venga, venga, aquí, Lucho. Aquí, Lucho. Ajá, ¿y qué más nos quiere contar? Ponga atención. Nada más. Solo eso. ¿Y cómo lo va a lograr? Jugando con el profesor Jairo. ¿Jugando con el profesor Jairo? Ok, otro. Siguiente. A ver usted. ¿Cuál es su nombre? Dile Santiago y Yabonarra. ¿Cuántos años tiene? 7. ¿Y hace cuánto juega don Jairo? Hace 2 semanas solamente. Ya 2 semanas entrenando con el club Nuevos Talentos. Ajá, ¿y a dónde quiere llegar? Tal límite que ya no puedo, jugar más con las piernas. ¿Por qué que hable más duro? Hasta el límite que ya no me aguante las piernas y ya me muero. Ah, vea pues. Bueno, gracias. Otro. A ver, más atrás. Hágale pues. Cuéntenos, ¿cómo es su nombre? Yoneri Herrera Gamboa. Bueno, ¿qué nos quiere contar el día de hoy? Que
No, como que nada. No, le dio pánico escénico. Lo asustó la cámara. Mira la cámara, mira la cámara acá. Ganemos y que en ese partido nos cuide Diosito. Ok, pero hay que mirar a la cámara, no al piso. ¿Qué posición tiene en el equipo? Extremo y delantero. Ok, ¿cuántos goles va a meter hoy? Dos. Ok, listo, bueno. Siguiente. A ver usted. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? 11. ¿Posición? Volante derecho. Volante derecho. ¿Y qué? ¿Cuántos goles va a meter hoy? Tres, pero miren a la cámara, necesito que miren a la cámara. Tres golecitos, ok. Bueno. Otra vez, ¿quién más? Rápido, rápido, de a uno, sin pelearse. Tranquilo que pasan los que quieren. Hágale pues, ¿cuál es su nombre? Mira la cámara. Juan Sebastián. Juan Sebastián, ¿cuántos años tiene Juan Sebastián? Tengo 10. 10 años, ¿qué posición tiene el equipo? Defensa. Defensa, ¿y qué? ¿Cuál es su objetivo hoy? Ganar. Ganar, ok, defender esa portería a toda costa. Eso no se confía del arquero porque... No, mentira. Hágale, pues, siguiente. Solo que estaba peleando. A ver, pues. Ah, pero ahí sí. ¿Cuál es su nombre? Manuel. ¿Posición? Arquero. Ah, arquero también. Ah, ok. Listo, pues. ¿Y qué? ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Cuántos goles cree que va a meter hoy su equipo? Por ahí unos 10-5. ¿10-5? Ok, bueno. Bueno, acá tenemos al arquero. ¿Cuántos años tiene el arquero? 9. 9, cuénteme, ya saben, ¿no? ¿Cuál es el objetivo hoy? Que no pase ni un solo balón. No pasa ni uno, no pasa ni los jugadores, ni... Por dicho, no va a pasar ni el viento. Ya sabe cómo es la vuelta, ¿no? ¿Hace cuánto está jugando con los talentos? Okay. Sí, pero por venir unos talentos, en el fondo son un mismo equipo. Ok, ¿alguno más? Yo entreno con el profesor Jairo hace 7 años. ¿Yo? Mierda, hace 7 años. ¿Qué chico ya tengo? 7 años. Bueno, a ver, cuénteme, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Samuel. ¿Mierda de qué? ¿Verdad? Samuel David. ¿Cuál es el objetivo suyo para el día de hoy? Intentar que no pase ni un solo balón. Ok, intentar que no pase ni uno solo. Ya saben que no van a dejar pasar ni el viento. Saben cómo es la vuelta, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde quieres llegar? Cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño siempre ha sido ser criminólogo naval. Me dedico a estudiar bastante en esos tiempos para el día de mañana ser una buena persona y poder ayudar a los que más lo necesitan. Ok, gracias. Todo bien. Pegue ahí.
Estamos aquí, Freddy, Eric. Vaya, Freddy, vaya. Joaquín. ¿Cómo, Chiqui? ¿A la larga? ¿Qué vamos a hacer? A lo largo. Listo. ¿Es que el segundo tiempo? No, no, no. Para que se mueva la lista. Este. Vamos a cambiar de cancha, chicos. ¡Niños! ¡Y dentro yo! Ok, bueno, como acaban de ver, hubo cambio de planes, van a jugar con la cancha completa, listo, entonces, bueno, se van reagrupando, vamos moviendo la cámara porque van a jugar en la cancha completa. Él tiene el horario de 7:30, 9, entonces me invitó a esa hora. Él me invita a esa hora porque entonces es temprano, a las 7:30. Y él va a organizar un torneo acá en un mes.
esta madrugadora. Es que el rincón está muy congestionado. El rincón está demasiado congestionado para pasar. Sí, profe, había trancón y para esta. Sí, en la moto. Cuando venía subiendo se dio cuenta que tenía un placa. No, aquí es buena problema. Matías, ahorita solo porque acá van quedan 4-4-2 ahí ya. Circuita, pero está prueba porque. Ya, presione Félix, presione Félix. Tranquilo, Juan, tranquilo, ocupe su posición. De una toque, Juan, tranquilo, para el balón. Es la codera. Sigue al balón. Sigue el balón. No se le bote. Toque el balón, Pepe, que la cancha es grandísima al otro lado. Vamos, Pipe. Sigue tocando, Pipe. Vamos, Félix, rápido. Tranquilo, Santi, para el balón y toque. Eso, qué buena. Eso es. Félix, toque de una vez, Keiner. No, mejor, desde acá. ¿Te va a mirar? Ah, no, pues por el exterior, yo creo. ¡Cierre, cierre! Depende de donde está el golpe, ¿no? Ay, no, toca cuela, además. Bien, Santi, llegue otra vez, tiene que regresar, Juan José. Regrese, Matías. Yo la otra me iba a meter por ahí, pero estaba tapado la otra salida, la que sale a. Ahí fue cuando volteó el carro. Santiago, regrese. Félix, quédese ahí. Félix, quédese ahí recibiendo porque no tenemos a nadie arriba. No, porque es que lo que pasa es que usted va subiendo y venga alguien bajando. ¡Duro! Pero ahí lo empujó. ¡Saque uno! Por ahí que está mal. Keiler está muy atrás. Vaya, sale más, vaya. Ahí puede mandar a Keiler a acompañar un poquito más arriba, ¿cierto? Se pegan. Hay como 10 abajo. Cualquier va a ser. Ya piten. ¡Abra la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¿Y a quién se la va a dar, Uriel? ¡Mándela, mándela! ¡Buenísima! Sáquele ahí. El que no quería venir. ¡Ándela largo! Es un poquitico más, Yanda, vaya un poquitico más. Al rebote, ojo al rebote. ¡Ándela! A la izquierda. ¿Profe la sacó el niño de verde? ¿La sacó el niño de verde? Listo, fuera, listo, hágale. Ahí fuera de juego. ¡No se le bote! ¡Vaya! ¡Dura, Castilla, dura! ¿Qué pasó? ¿Qué hacelo, Matías? Toque el balón, Santi. Sigue abriendo, pero ay, Santiago. Regrese otra vez. Para el balón que está solo y toque. Uno, vamos. Ay, pero Félix. Hace la cara. Hace la cara, Félix, mano. Santiago, ¿a quién se la dio? Regrese, Santiago. Que le están botando. ¡Feliz!
¡Está solo, Felipe! ¡Abre la cancha al otro lado! Que solo está Feli, le digo que suba otro. ¡Para el balón! ¡Abre los dos solos! ¡Toque! ¡Para el balón, Juan! ¡Está solo! ¡Regrese, regrese, Juan! ¡Regrese, regrese! Baja el balón, baja el balón, tranquilo. Toque, que es su compañero. Sigue tocando. Pero Félix, ¿qué? ¿Quiere que le llegue a las pies? Toque el balón, Pipe. Toque el balón, Félix. Pipe, mira que él era ahí. Y al otro lado, Juan José. Mira al otro pelado al lado. Se quiere voltear y pegarle una. Háganle el balón para la izquierda que está solo por este lado. Sigue, sigue, manda el centro. Dele la vuelta. Esa es. Sigue tocando, Castellón. ¡Duro! Ah, pero cómo no es que era chico, hijo de puta. ¡Tóquele, tóquele! ¡Dura, Pipe! ¡Dura, Pipe! ¡Toque más rápido, Yandar! ¡Vamos, vamos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡No se le bote! ¡Ya, ya! ¡Dele la vuelta! Cierre, cierre, toque de Castellón, toque el balón, Matías, Matías, toque el balón, hermano. Uno solo, pero para que la bota, ya de que está solo. ¡Corre, Juan, corre! Para el balón, Juan, para el balón. Eso, y una regrese, vaya, vaya, regrese. Juan. No se bote, paradito y de frente. ¿Y es por qué se bota? No se le bote porque le da la línea. Esa vaina, vamos, Juan José, vamos, vamos. Sigue tocando, Kelly, sigue tocando. ¿Qué es lo que dice? Bien, Seurelita, párale, Seuri. Vaya, tú lo haces porque ya fue. Ya salió. Eso bien, dale la vuelta, Santiago. Santiago, dale la vuelta que le cae. Sigue tocando. Esa, para el balón, Feli, que está solo. Sigue tocando con Kaylen. Yandar, ahora la cancha, toque eso, pare el balón que está solo, Juan. Toque rápido, toque. ¡Qué buena, eso, pegada, buena! ¡Feliz! Los dos ya se quedaron dormidos. ¿Pero qué? ¡Toque, Felipe, toque! ¡Saque, saque, amarillo, saque, saque! ¿Alguien ahí? ¡Miller, tú vas más! ¡Sebastián! ¡Es que anda ya con la defensa! ¡Matías! ¡Si recibe el balón! ¡Tóquese la otra a su compañero! ¡Uno solo! ¡Está solo! ¿Le pegaron las cobijas? ¡De una! ¡De una! ¡Jairo! ¡Uno más! ¡11 para ¡dura, Juan! ¡Oye, oye! ¡Falta uno! ¿No tiene más, profe? ¿Ah? ¿Tiene más? ¿Sí, él tiene otro? ¿No tiene más? Bueno, hágale, hágale. No, de frente. Taylor cae de lado, hermano. Ahora sí, entonces venga. ¿Qué? Ahí, de ahí. No hay nadie arriba, le toca subir solo. Hay 20 y ninguno acompaña. Dile que esté atrás la defensa. De volante, porque queda pendiente de quién le llega. Pero le va para abajo. Eso le da mucho con eso.
todos allá amontonados. Uy. ¿Qué, Mati? Haga la cancha. Bien, lo pusieron dormido, güey, ¿cierto? Confiado. Sí, porque no llega el balón. Taylor, tú vas con Félix y Felipe. Pero esto de aquí allá atrás no hace nada. Vamos, Félix, vamos. Déjela, déjela. Bajen, bajen. Las canchas quedaron pegadas a la cancha. Allá, mire, ya no hay. ¡Ah, mucha hueva! Esta cancha está muy bacana. Está bien cuidada. Que toca así, si no, la vuelve nada. Ahí se queda el balón. ¡Ya presione uno! Arreglalo, arreglalo, cerralo. Ay, Dios mío, ok, ya seguí. Tóquele, Félix, abre la cancha, Félix. Llegue, Sebastián, llegue, 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 llegue. Va sacando de esquina. Es que se le uno, vaya, Matías o Sebastián. Taylor no sube. Taylor se queda de defensa siempre. Y un poquito más. Llega un poquito más, porque hay cuatro abajo. Le dice su buenísima. Pero está los. No, le dice su buenísima. Listo, ven acá, vamos. Le queda media hora todavía. No suben dos volantes. Vamos a apoyarlo a los planteros. Mano mejor. Nunca van a hacer eso.
se da cuenta que es que vamos con las sub 10, ya no vamos con las 9. Seríamos todas las sub 10. Vamos con la categoría grande. Está todos los que están acá. Vamos, vamos, vamos. Ya. Ya sabe, ¿no, Keiler? Vamos a darle la vuelta al balón. Lo mismo, Sebastián. Si ve acá, si están todos por acá, pues la lanza hacia el otro lado. Vuelta de una vez. Llegue, 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 Pipe, llegue. Esa, ahora sigue abriendo, sigue abriendo. Sigue andando con Sebastián, ahí lo tiene. Presione uno, no se le bote. ¡Ojo! ¡Castrillón, dale el balón! ¡Castrillón! ¡Matías! ¡Dale el balón! Matías, dele el balón, no transporte tanto, hermano. Está solo, para el balón, toque a su compañero. Sigue, toque Matías, toque. Felipe, sigue por acá Sebastián, Sebastián, recueste acá, que hay que ya llegar el balón, recueste acá, recuéstese ahí, ya, 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 con Keiler, Keiler, sigue Sebastián por la red, con la red, sigue otra vez con él, tóquele, eso, sigue tocándole, ojo que le cae, sigue, 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 que no se va, ya, pues ya que ya la quitó, Keiler, antes se la estaba feliz a un lado, por la red. Ya presione uno, presione. La cabeza que es más fácil. Esa es. Meta el cuerpo, Seba. Vaya, vaya, vaya. Ya la pitó. Ándela usted a ver. Quiere mandar a estas mujeres, hermano. Largo, largo. Suba más, Juan José. ¡Llegue, llegue, 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 llegue! ¡Dale, una vez! ¡Ya, ya, ya! Juan, de una vez, mándela al balón, Juan, muy bien, sigue tocando, Felipe. ¡Feliz! Vaya, 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 Santiago, Santiago, vaya, 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 vaya,
queda a su derecha. Feli, se queda ahí, se queda ahí. No se quite. Ya, presiónelo. No solo. Devuélvase, Castillón. De la que le cae. Toque, no toque tan corto, Seuriel. Pare el balón y por la raya. Vaya, Pipe, vaya. Rápido, llegue uno, rápido, marcador, rápido. Manda el balón. Vaya, Pipe, vaya. Regrese, Felipe,
regrese. Pero ¿para qué van cuatro hasta allá? ¡Sálganse de ahí dos! ¡Ey! ¡Felipe, sálganse dos de ahí! ¿Pero para qué van seis cuatro hasta allá? ¡Salgan dos de ahí! ¡Salgan de ahí! Que estos chinos hoy están cómodos, cortos, de verdad que sí. ¡Sálgan de ahí! Pero ellos no saben que salgan de a dónde. Pues de la bandera, ¿de dónde no? Llegue, Sebastián, llegue, presiónalo. Ya, por la raya. Vamos, vamos, Euriel, por la raya. Ya, saque. Que saque ese Uriel, tranquilo, Sebastián. Que saque él y usted llegue por la línea. Llegue, Santiago, por la línea. Otra vez presiónelo ahí, no lo deje patear. Muy bien, Juanes, muy bien. Está buena, Juanes. Sigue, que no quita el juez. Ya, pues, Felipe, ¿para qué tiene que ir cuatro a una barrera? Póngale lógica. Es que está muy ya, está muy largo. Ya, arranque, así. Arranque, ¡Dónde la raya! Está solo, uno solo. ¡Toque el balón! ¡Vaya, Freddy! ¡Tire el balón! No se enredes tanto en los pies con el balón, hermano. ¡Tóquele! ¡Uy, no! ¡Pensó mal! ¡Fuera, chino! Deja a Sebastián que la mande.
Vaya, suba, suba, vaya, cabecea entonces, vaya. Sebastián le dijo que le pegara. Sebastián, fíjate en la cabeza ahí. Ok, te vas a dejar mejorar la cabeza. Esta ya la está haciendo. Buena, muy buena, muy buena esta. ¡Segura! Dale, sigue, sigue, sigue. ¡Segura! Buena. Derecha, Sebastián, derecha, derecha de espalda. La de quitar. A solo. Ya, Keylen. Tiene que leer a 4. Ahora sí, llegué, ahora sí. Ahora la cancha, Sebastián. Sebastián, va solo, Sebas. Tóquele ahí, tóquele, tóquele. Eso, sigue tocando. Toque el balón porque la dejó pasar, ¿sí? Deje que saque seguridad, tranquilo, Sebastián. No se preocupe. Más bien reciba ahí. Un poquitico más, Sebastián, un poquitico más allá para que la lance duro. Bueno, profe. Tranquilo. Allá. Hola, Sebastián, muéstrale para que él se la dé. Mire, le llegó. Tírala, tírala. Vaya que va solo, para el balón. Eso, duro, está duro. Santiago por la línea, rápido. Vaya, vaya, vaya. Vaya que va a esquina, sube, equipo, sube, sube, Thank you.
tuya. Roba espacio un poquito. Ya, ahí nomás. Vamos, es un 10, es un 12.